Buenos días a todos los que estáis escuchándonos en este momento. Bienvenidos a esta jornada La Energía en Castilla y León, oportunidades para la inversión y para el empleo. Espero desde el Club de la Energía y con todos nosotros que os encontréis bien en estos momentos tan complicados y tan difíciles para el conjunto de la población. Y es para nosotros desde el club un placer estar aquí y volver a la comunidad de Castilla y León a analizar y ponernos en un poco en el terreno sobre los temas de recuperación económica, los temas de transición energética y los temas ligados al desarrollo de la energía, el desarrollo como palanca de modernización. Darle las gracias para organizar esta jornada a la consejería, tanto al consejero Carlos Carriedo como a Alfonso Arroyo, que nos han ayudado en este asunto, y a Carlos Teresa también, que nos ha ayudado realmente a organizar este tema. Darle las gracias a Iberdrola, a Ángeles, que nos ha ayudado tanto como vicepresidenta del club, como apoyándonos para hacer esto, a Santiago Aparicio, presidente de CECAL en Castilla y León, por aceptar este papel de moderador que le hemos asignado en esta jornada, y a todos los que vais a participar en este webinar, y a todos vosotros, espero que os resulte interesante esta jornada que vamos a hacer respecto a la energía, que puede ser la palanca del futuro, ¿no? En el club siempre pensamos que estos temas de la transición energética es un tema de transición de generaciones y, por tanto, necesitamos aterrizarlo, llevarlo a los ciudadanos, ir a las comunidades autónomas, a las regiones. Y esta es una de las jornadas que estamos haciendo. Hicimos la semana pasada en Valencia, hemos hecho en otras comunidades autónomas. Esperemos que no será la última, ¿no?, que hagamos en este campo, porque creo que es una transición que llevará su cierto tiempo. Además, sin duda, en Castilla y León, pues es un asunto clave para el mismo. Castilla y León siempre ha sido así y vamos a desarrollar esta jornada en primer lugar con una introducción de forma general por parte del Ángel Santamaría, vicepresidenta del club, y por parte del consejero. Para posteriormente le daremos la palabra a Santiago Aparicio para que modere una mesa redonda con los actores más importantes de la, no más importantes, uno de los actores más importantes de la comunidad, y que vean las distintas visiones que se tienen sobre este mundo de la transición, sobre cómo puede actuar la energía como papel recuperador. Desde el Club Castilla y León, pues es una comunidad autónoma que siempre ha tenido una relación histórica con la energía, ¿no? Desde el agua y los aprovechamientos hidroeléctricos del Duero, el carbón de Palencia y de León, ¿no?, y el desarrollo renovable importantísimo a partir de los años 2000 con los planes eólicos, etcétera, en toda la comunidad autónoma. Y por tanto, será, yo creo que será en esta otra cuarta revolución también un papel importante en la recuperación económica. También tiene un tejido industrial basado en otro de los grandes sectores que están en esto, ¿no?, como puede ser la movilidad a través de hoy en las factorías. Aquí tendremos un representante de Nissan, de Valladolid, de Palencia, de Burgos, ¿no? Por tanto, es un buen sitio para probar aquello y para estudiar un poco sobre el terreno cómo va a afectar esta transición. Y para eso hemos intentado hacer unos paneles que respondan a esto, que respondan a las distintas visiones que se tienen, que es un poco lo que el club en ese aterrizamiento regional siempre ha intentado hacer. Por nuestra parte del club, oye, daros las gracias de nuevo a los que estáis ahí. No tardaremos tanto en volver a hacer otra historia en León y darle la palabra a continuación a Ángeles Santamaría, que es consejera delegada de Iberdrola España y también vicepresidenta del Club Español de la Energía, en la cual nos echa una mano importante a desarrollar estos temas. Ángeles. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias y bienvenidos al club y en especial muchísimas gracias al consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, por acompañarnos hoy y a todos los participantes de la mesa redonda a continuación. Y para centrar el tema un poquito, yo simplemente recordar cómo la Unión Europea, ante la urgencia y la severidad de la crisis, ha lanzado un plan de recuperación sin precedentes, que no solo busca sortear la crisis actual, sino dejar la economía europea preparada para un nuevo escenario de economía mundial más sostenible, más eficiente, más resiliente ante futuras crisis que pueden producirse y más digitalizada.
Y dentro de este plan, y de una forma muy coherente con lo que ha venido haciendo, está exigiendo que se destinen preferentemente estas ayudas, estos fondos, a la transición energética verde y a la transformación digital. Y esto es muy coherente con uno de los pilares básicos de la política común europea, que es precisamente la transición energética y también los objetivos de llegar a descarbonizar progresivamente, con objetivos en el 2030 y objetivos de llegar a una economía casi prácticamente descarbonizada en el 2050. Y por tanto hay que transformar la industria europea e intentar convertirla y anticiparse a otras regiones como proveedora de la nueva economía sostenible. Y yo creo que para España y para Castilla y León no puede ser mejor noticia, porque al igual que en el resto del territorio nacional, pues no dispone de recursos fósiles, pero sin embargo es una de las tierras más ricas en recursos renovables y desde luego más recursos renovables que la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, lo mencionabas, Arcadio, es la comunidad autónoma con mayor capacidad instalada de generación eólica y en torno a la cual también se ha creado un sector y un importante tejido industrial. Además, en esta comunidad, pues, que dispone de una economía diversa y competitiva, pues hay otros sectores importantes como puede ser la industria alimentaria, el automóvil o la química. Y creo que para estos sectores aprovechar bien las oportunidades que nos puede dar la recuperación y la aplicación de estos fondos va a ser esencial para intentar salir rápido y bien de la crisis que vivimos. Y me gustaría también contaros un poco cómo vemos los diferentes horizontes temporales y tecnologías en la aplicación de estos fondos. Por un lado, de cara a tecnologías maduras que ya están disponibles hoy, pensamos que en primer lugar hay que acelerar la apuesta por energías renovables, fundamentalmente eólica y solar, tecnologías competitivas que hoy son capaces de producir a precios muy competitivos con otras tecnologías convencionales y a la vez reforzar tejido industrial en equipamiento eléctrico y cadena de valor en este sector. También creemos que a la par que se desarrolla renovables en las cantidades que se están previendo en el Plan Nacional de Energía y Clima, que son objetivos muy ambiciosos, tiene que desarrollarse nueva capacidad de almacenamiento para poder balancear el sistema eléctrico adecuadamente. Y en este caso habrá lugar para muchas tecnologías, baterías, etcétera, pero también para una tecnología madura y que es la única que en grandes cantidades de energía es capaz de proporcionar estos servicios de almacenamiento, como son sistemas de bombeo hidroeléctrico reversible, y aquí quiero recordar que esta comunidad es rica en este recurso. Creo que, y como tercer punto, en cuanto a tecnologías maduras, hay que intentar acelerar la electrificación de usos finales de energía en otros sectores que no sea solo la electricidad. Al fin y al cabo, la electricidad solo representa el 25% del consumo energético total. Por lo tanto, hay que abordar también calefacción, o sea, climatización, frío y calor y transporte para llegar a descarbonizar paulatinamente estos sectores. Y aquí nos encontramos con tecnologías que, si bien hace unos años resultaban un tanto novedosas, ahora mismo están perfectamente maduras y competitivas para introducirse en climatización en frío a través del uso de la bomba de calor, que reduce el consumo de calefacción en un 70% y evita las emisiones locales, mejorando la calidad del aire. Y en cuanto al transporte y movilidad, sobre todo la introducción del coche eléctrico, especialmente en coches particulares, en automóviles ligeros. Recordar que el Plan Nacional de Energía y Clima fija un objetivo súper ambicioso de 5 millones de vehículos para dentro de una década, pero que también pueden servir de incentivo y de mercado para que los fabricantes apuesten por sus fábricas españolas para sus nuevos modelos eléctricos e híbridos, lo que creo que es una noticia excelente para las factorías de la región, tanto en Valladolid, Renault, como en Ávila de Nissan, y toda la cadena y el ecosistema de proveedores auxiliares para estas factorías. También recordar que es el sector del automóvil el que lidera las exportaciones de la comunidad. Y en cuanto a emisiones, como objetivo importante, recordar que el vehículo eléctrico es más eficiente y tiene menos emisiones, incluso si contemplamos todo el ciclo completo de vida, desde la fabricación de baterías hasta el uso en carretera, siendo de alrededor de 0,15 gramos de CO2 por kilómetro equivalente, lo que está muy por debajo de cualquier otra de las motorizaciones existentes. Así que, en resumen, más renovables, más almacenamiento
y abordar electrificación de transporte y climatización. Y por último, como uno de los ejes, digamos, imprescindibles o indispensables para que todo esto sea posible, hay que impulsar la resiliencia, el crecimiento y la digitalización de las redes eléctricas, que son la auténtica columna vertebral para que ocurran todas estas cosas. También la inversión en redes es especialmente alimentada por proveedores nacionales. Alrededor del 90% de equipos y servicios que se compran para inversión en redes, transformadores, cables, protecciones, aparamenta, son de proveedores nacionales que además exportan a mercados fuera con mucho éxito. Y en segundo lugar, y hablando de tecnologías no tan maduras o tecnologías emergentes como las que he mencionado, creo que la ambición no debe ser menor. El objetivo de descarbonización plena al 2050 necesitará de tecnologías seguramente nuevas, todavía en desarrollo, que actualmente no las vemos tan, digamos, a la mano, pero que serán necesarias para descarbonizar nichos, sobre todo en el entorno industrial o en transporte pesado o marítimo, donde pensamos que hoy por hoy la electricidad no tiene soluciones disponibles. Ese es el caso, por ejemplo, del hidrógeno verde, que es ahora tan, tan de moda, ¿no? Y en el que creemos que deben aplicarse estos fondos para apoyar especialmente el entendimiento, coger experiencia, proyectos innovadores, generar cadena de valor también en España para fábricas de hidrógeno verde, especialmente para uso industrial en primer lugar. Como os decía, en nichos que ahora mismo no podemos electrificar. Y por último, sin dejarlo aparte, creo que es especialmente importante apoyar proyectos destinados al desarrollo de baterías que estimulen y que den oportunidades para que haya más interés por parte de fabricantes de instalar factorías y fábricas o parte o en todo de la cadena de valor de baterías en España. Pero en mi opinión no creo que baste con una aplicación inteligente o sabia o bien ordenada de los fondos. Hay que también abordar seguramente reformas para que todas estas cosas ocurran. Y quiero recordar que entre las recomendaciones de la Comisión Europea a España el segundo semestre europeo, una de las más importantes es la reforma de la fiscalidad energética. La electricidad soporta hoy por hoy bastantes más impuestos que el gas y que las gasolinas, y esto hay que intentar equipararlo para hacer un terreno de juego justo para todos los vectores energéticos y que la decisión de los consumidores se base realmente en señales correctas de precio. No quiero dejar de mencionar la importancia de que la administración en los diferentes niveles, central, autonómica y local, acompañe todas estas inversiones que sin duda se van a producir incentivadas o ayudadas por los fondos europeos e intente agilizar en todo lo posible los trámites administrativos, de forma que, digamos, lo táctico, lo del día a día, lo administrativo, no ralentice lo realmente importante y lo estratégico. Y como último de los vectores relevantes es el refuerzo de profesionales y del talento humano que es necesario tener para abordar todos estos sectores de futuro. Y en este sentido creo que Castilla y León, que cuenta con universidades punteras, centros tecnológicos e institutos de formación profesional, está excelentemente posicionada para incorporar estas especialidades a los profesionales del futuro. Así que, y como conclusión, solo mencionar que desde mi punto de vista estamos ante una oportunidad real, también real para la industria en Castilla y León, que disponemos por lo menos ahora de una hoja de ruta clara, tenemos conocimiento, empresas punteras, empresas dispuestas a invertir, tenemos tecnologías y cadena de valor y hay una cultura de emprendimiento. Así que con todos estos componentes y con una realmente ilusión y una mirada positiva por el próximo futuro, vamos a por ello. Bueno, muchas gracias por la parte positiva, Ángeles, ¿no? Y también por marcar esa línea en el mundo de los fondos de recuperación y en la palanca que puede ser la energía. Y a continuación vamos a darle la palabra a la administración, ¿no? A Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. De Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Carlos, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Arcadio. Y en primer lugar quiero felicitaros a vosotros, al Club Español de la Energía, a Arcadio, también a Iberdrola, a María Ángeles Santa María
y a las personas que luego van a intervenir y que tienen quizá más conocimiento y más detalle en las siguientes mesas redondas, veo a Santiago Aparicio, el presidente de la Organización Empresarial de Castilla y León, y veo también a Alfonso Arroyo, el director general de Energía de la Junta de Castilla y León. Gracias una vez más por organizar este tipo de actos en nuestra comunidad autónoma. Castilla y León siempre ha vinculado su nombre a la energía. Hemos sido siempre una región líder en energía, lo hemos sido con las energías tradicionales y lo queremos ser hoy también con las energías renovables. Castilla y León basó su liderazgo energético en el desarrollo de la minería del carbón, de las centrales térmicas, de las centrales hidroeléctricas e incluso de la existencia de una importante central nuclear. Lógicamente, los tiempos han evolucionado, esas centrales térmicas han finalizado ya su actividad este mismo año, la minería del carbón finalizó su producción a 31 de diciembre del año 2018 y también la central nuclear ha terminado su vida útil. Y esto podría haber sido un riesgo desde el punto de vista del papel activo que nuestra comunidad siempre ha tenido en el sector energético. Podría haberse pensado, lógicamente, que una vez que la minería del carbón, que una vez que la minería energética, que las centrales térmicas o la nuclear han ido perdiendo peso, pues nuestra comunidad también habría perdido peso en el sector de la energía. Pero hemos querido sustituir ese liderazgo de nuestra comunidad por el nuevo liderazgo en materia de energías renovables. Hoy, y esta es la situación que tenemos, y lo decía tanto Aurelio como María Ángeles, Castilla y León sigue siendo líder en producción de energía y en este caso es líder en la producción de las nuevas energías, de las energías sostenibles. Hasta el punto de que somos una comunidad autónoma donde producimos más energía renovable del total de energía que consumimos. En concreto, producimos un 40% más de energías renovables de la energía consumida en nuestra comunidad autónoma. Producimos el 21% de la energía renovable del total de España, es decir, uno de cada 5 kilovatios de España se producen en Castilla y León, y eso es un 50% más de producción de energía renovable que la segunda comunidad autónoma, cuya cuota se sitúa en el 14% del total nacional. Esta es la situación actual. Pero el mundo está cambiando y, por tanto, nos enfrentamos ante nuevos retos donde tenemos que sostenernos una vez más nuestro crecimiento en nuestros puntos fuertes, los que nos han hecho fuertes en Castilla y León, unos recursos energéticos que son disponibles e importantes también para las energías renovables, una buena red de empresas y profesionales que trabajan en el sector de forma muy activa, de forma también muy profesional, un mallado de la red muy considerable que también se ha ido generando por motivos históricos, una amplia necesidad de calor en calefacción, pero también en nuestros procesos productivos, y unas administraciones públicas, la administración autonómica, la administración local, que están firmemente comprometidas con el futuro del sector energético, además de estructuras históricas habituadas a trabajar activamente en ese sector. Estoy hablando del Ente Regional de la Energía y estoy hablando de Somacil. Pero también sabemos que podemos mejorar fundamentalmente nuestras estructuras administrativas, en trámites administrativos, en simplificar y agilizar expedientes. ¿Cómo va a ser el futuro inmediato de las energías renovables? Pues en grandes líneas yo creo que María Ángeles lo ha explicado muy bien. Nos encaminamos de una forma irreversible hacia una mayor electrificación no solo de la economía y de las empresas, y Castilla y León es una comunidad autónoma donde el sector industrial tiene bastante más peso que en la media nacional, sino también en nuestra vida cotidiana, la electrificación del transporte, el transporte sostenible y la electrificación del ámbito urbano, de la edificación a través del desarrollo de estas bombas de calor, pero también dar lugar a la participación de nuevos instrumentos de financiación, las comunidades energéticas, las empresas de servicios, el crowdfunding, los pequeños comercializadores o incluso el autoconsumo o el apoyo a nuevas tecnologías como la biomasa, donde nuestra comunidad también tiene unas ventajas indudables, así como el desarrollo
de energía a través de los residuos orgánicos. ¿Cómo nos gustaría que esto impactara de forma positiva en nuestra comunidad autónoma en los próximos años? ¿Cómo nos gustaría que este liderazgo de nuestra comunidad autónoma que queremos sostener y mantener en el tiempo basado en estas ventajas comparativas que tenemos beneficiara al conjunto de nuestra comunidad autónoma? Pues en primer lugar y de forma muy evidente, desarrollando y garantizando precios más bajos para empresas, familias y consumidores en general. Somos conscientes de que el precio de la energía es hoy por hoy desafortunadamente un factor que perjudica la competitividad industrial de la economía española en relación con lo que son nuestros socios europeos. Este ámbito de apoyo y desarrollo de la energía tiene que ser un factor esencial para mejora de la competitividad de nuestras empresas, pero también para que estas energías lleguen a los consumidores en mejores condiciones. En segundo lugar, el desarrollo energético tiene que ser un instrumento básico para el desarrollo rural de Castilla y León. Nuestra comunidad tiene espacio, tiene territorio, y este espacio y este territorio es un elemento también de atracción del desarrollo energético, pero también de capacidad de generar nuevas oportunidades para nuestro mundo rural. Y finalmente, y en tercer lugar, el desarrollo de las energías renovables tiene que ser un instrumento básico para la reducción de las emisiones de CO2. También en nuestra comunidad autónoma, donde en muy poco tiempo hemos asistido a una descarbonización de la economía y hemos sido capaces de sustituir la energía tradicional basada en la emisión de CO2 por las energías renovables. Estos son retos que tenemos ante nosotros y que muy bien María Ángeles también señalaba cuáles son las ventajas que podemos aprovechar en los próximos años. Fortalecer esa cadena de valor, desarrollar un sector energético en nuestra comunidad, pero también un sector industrial de componentes de la energía, que siempre ha sido relacionado una cuestión con otra. En los últimos años es verdad que algunas de estas empresas han abandonado el conjunto de España y también nuestra comunidad autónoma, pero creemos que seguimos teniendo un potencial relevante, no solamente desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista de la producción industrial de estos componentes. El almacenamiento de la energía es un factor decisivo para los próximos años. El hidrógeno verde, estas embalses reversibles, de los cuales nuestra comunidad también tiene sin duda oportunidades como sector energía hidroeléctrica relevante dentro del conjunto nacional, y aprovechar este reto de electrificación de la economía, donde Castilla y León pues tiene hoy la oportunidad de tener un sector potente desde el punto de vista del transporte, donde ya en Castilla y León se producen coches híbridos enchufables, donde somos líderes dentro de España en la producción de automóviles, pero también de componentes de automóviles, y por tanto esto es una oportunidad sin duda relevante para Castilla y León en términos de desarrollo de este nuevo sector, pero también en la industria residencial, donde en nuestra comunidad tenemos un amplio peso del sector rural, que tiene oportunidades sin lugar a dudas en este ámbito, pero también en el ámbito de las segundas residencias, donde se abren oportunidades sin duda relevantes. Nosotros hemos sido un sector y una comunidad amigable para el desarrollo energético, ha sido y es una comunidad autónoma que ha apostado por la energía como elemento de liderazgo y que hoy hemos sido capaces de transformar esa tradicional energía, de reinventarnos para seguir manteniendo a nuestra comunidad líder de España dentro del conjunto de la producción energética. Por eso es tan importante para nosotros una jornada como la de hoy, donde tengamos la ocasión de seguir debatiendo y analizando las circunstancias ante las que se enfrenta este sector, pero también un sector que es elemento generador de riqueza y de empleo, pero también en la medida en que o pueda ofrecer una energía barata, una energía de calidad, pues un elemento de desarrollo industrial para nuestra tierra. Como decía antes, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, Castilla y León es una región con un peso del sector industrial claramente superior a la media nacional, con un sector industrial focalizado en industrias que algunas de ellas son altas consumidoras de energía, y por eso estamos muy interesados en que estas industrias también electrointensivas pues dispongan de un mercado energético de precios razonables, donde sin duda la energía es un factor de competitividad desde el punto de vista de la producción, pero también desde el punto de vista de la oferta. Y a eso nosotros
queremos apostar y queremos apostar por ese liderazgo que hoy tenemos, que como decía anteriormente, supone disponer de un 50% más de energías renovables que la segunda comunidad autónoma que nos sigue dentro de España en ese tipo de producción y disponer, como decía antes, de que seríamos capaces de que todo el consumo autonómico de energía fuera abastecido por fuentes renovables e incluso exportar un 40% adicional a otras comunidades autónomas. Nada más y muchas gracias. Termino agradeciendo una vez más a los colaboradores, a los patrocinadores, a las personas que van a intervenir posteriormente en los sucesivos paneles y de forma muy especial al Club Español de la Energía, a Aurelio, por haber elegido nuestra comunidad autónoma para realizar este foro de debate, este encuentro en torno a un sector que es y sigue siendo, y queremos que siga siendo, estratégico para la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Muchas gracias y buena jornada a todos. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias por la visión positiva. Nosotros también creemos eso, que puede ser una gran palanca, como bien ha dicho Ángeles anteriormente, para esto. Y no pasará tanto tiempo, así que volvamos a hacer alguna jornada más sobre Castilla y León, porque este es un proyecto de generación, ¿no? Y por tanto seguiremos estando ahí difundiendo y llevando a tierra un poco estas ideas generales. Muy bien, y después de esta primera parte, con la intervención del consejero, de la consejera delegada de Iberdrola, vamos a dar paso a una segunda parte con aquellos actores del mundo energético en Castilla y León y partícipes en esta transición energética, y hemos pedido a Santiago Aparicio, que es un empresario soriano y también con una tradición de participación en los órganos de dirección de las confederaciones empresariales, en este caso es presidente de la Confederación Empresarial en Castilla y León, y le hemos pedido que haga este oficio de moderador, que también tiene su dificultad. Él ha aceptado encantado, estamos seguros que lo va a hacer magníficamente y él va a conducir posteriormente la mesa redonda. Si tienen ustedes algunas preguntas, pueden enviarlas en el chat abierto o pueden enviárselas a Pablo de Juan. Pablo de Juan, recuérdenlo, que es privadamente, para que él pueda transferírselas después a los panelistas que tienen ustedes y que verán a partir de este momento. Santiago, tú tienes la palabra. Bueno, decía que muchas gracias a ti, Arcadio, y al Club Español de la Energía. Gracias también a Iberdrola y a su consejera delegada, Ángeles Santa María, y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carrieto, por contar con CECALE, por contar con los empresarios de Castilla y León para hablar sobre energía. Además, sobre un título de la jornada, la energía en Castilla y León, recuperación verde y oportunidad para la economía y el empleo. La verdad que estaba diciendo que me lo habéis puesto complicado. Es la primera vez que yo modero. He participado como panelista en muchos no encuentros, pero como moderador nunca había intervenido. Y es complicado, pero yo sé que no es un debate así, sino que cada uno va a exponer lo que crea conveniente sobre lo que las materias que mejor sabe y que mejor contempla, y creo que no va a haber ningún problema, sino todo lo contrario, que va a ser pan comido, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, yo todo lo que iba en un principio a hablar, creo que tanto tú, Arcadio, como Ángel Santa María, como el consejero, lo habéis comentado ya, y eso yo creo que es algo bueno, porque todos estamos en esa sintonía, en que hay que cambiar el modelo, en que hay que seguir por unos determinados derroteros en los cuales, creo que todos más o menos estaremos de acuerdo, ¿no? Por eso yo agradeceros a todos y a los panelistas también, a algunos lo conozco, a la mayoría de ellos no, el que, participemos en esta jornada, que creo que es importante y trascendente, ¿no? Creo que los empresarios de Castilla y León, y yo creo que todos los empresarios, lo que vemos es que la energía es un factor de competitividad por encima de todo, ¿no? Y sobre todo el precio de la energía. El precio de la energía tiene que ser competitivo para que las empresas puedan ser más competitivas y sobre todo competir con nuestros competidores de nuestro entorno, fundamentalmente de la Unión Europea. Y ahí sí que, ahí en ese el precio tenemos que luchar todo, tanto las pequeñas como las grandes, como las medianas. Tenemos que hacer un debate necesario, un debate razonable, un debate fluido en el que todos, tanto los sectores públicos y privados, podamos y debemos estar involucrados con una responsabilidad sin ninguna demagogia y con altura de mira. ¿No? Ahí tenemos que trabajar para que
garantizar y abaratar el coste energético, que nos parece primordial, no solo para mantener los procesos de industriales y económicos, sino también para el volumen, para crear y generar un volumen mayor de empresas y de empleo. No, la verdad que hoy, sin duda, hay, aparte ya del factor de la energético, hay otra serie de factores, como son el suelo, la comunicación, la fiscalidad, los costes laborales, pero que no podemos obviar tampoco que la energía es la base fundamental del desarrollo de una peluquería, una tienda, un gran supermercado, incluso las explotaciones agrícolas que van por regadío y de una industria fundamentalmente, ¿no? En definitiva, de toda la actividad comercial, industrial y de servicios, ¿no? La energía representa uno de los principales conceptos de la estructura de costes de las empresas y es clave en la toma de decisiones para las futuras inversiones de las empresas. Y determina, por supuesto, determina la competitividad de las mismas, ¿no? De una manera en la que la previsibilidad y la estabilidad de su precio pues resulta fundamental, ¿no? A la hora de facilitar la actividad empresarial, ¿no? Por eso necesitamos medidas tributarias dentro del sector empresarial, necesitamos medidas adecuadas tributarias, también acortar los plazos en los procesos administrativos y disponer de una energía competitiva para crear, para crecer y para asentar la población. La verdad que, bueno, bien lo han dicho tanto Ángeles Santamaría como el consejero de Economía y de Hacienda, que Castilla y León somos los mayores productores de energía de España, ¿no? Y fundamentalmente en la, hoy por hoy lo éramos en lo otro tipo de energías, como la energía del carbón, la hidráulica, la nuclear, incluso, bueno, ahora mismo somos líderes en eólica y en fotovoltaica, estamos ahí. Pero ahí sí que necesitamos tanto para seguir incrementando nuestro volumen de instalaciones, necesitamos el que tengamos una mayor potencia instalada, una mayor capacidad energética de líneas que a las cuales podamos volcar toda esa energía producida, y también esas líneas en las cuales tengan capacidad para poder abastecer a Castilla y León. Hoy por hoy ahí está muy justa ese abastecimiento de energía a Castilla y León. Lo estamos viendo en provincias como la de Soria, en la que hoy por hoy no tenemos capacidad para instalar grandes polígonos, porque realmente no hay capacidad para poder evacuar y tampoco se pueden instalar muchos parques, tanto eólicos como fotovoltaicos, porque esa capacidad está muy, muy, muy ajustada, ¿no? Y eso sí que pedimos los empresarios, que realmente, ya no solo en Soria, está pasando también en otras provincias de Castilla y León, el que esa capacidad instalada se ve mermada porque no hay una capacidad para poder evacuar, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental. Bueno, como bien se ha dicho, Castilla y León hoy por hoy tiene más de 6.000 megavatios a final de 2019, más de 6.000 megavatios de energía eólica instalada, y durante 2019 también en Castilla y León se ha incrementado casi un 60% la instalación de energía fotovoltaica. Pero, como decía, necesitamos el que se potencien esas líneas para poder instalar más, para tener más capacidad de instalación, tanto fotovoltaica como eólica, pero también, fundamentalmente, para poder suministrar a los polígonos industriales la correspondiente potencia para que se puedan instalar empresas con gran capacidad de consumo energético, ¿no? Bueno, desde el mundo empresarial siempre hemos apostado por un mix energético en el que caben todas las fuentes posibles de energía. Somos los primeros en defender las renovables, pero también creemos que sería ponernos una venda en los ojos no hacer caso omiso a las posibilidades de captación de otros tipos de energía, ¿no? Por eso la competitividad es eso, ¿no? Es intentar hacer mejor nuestro trabajo con un coste menor. Para ello es necesario
que explorar y estudiar y averiguar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro entorno para poder abastecernos, ¿no? Por eso es preciso continuar avanzando en la expansión de estas alternativas de energía limpia, así como de las infraestructuras, como decía, eso es fundamental, de las infraestructuras necesarias para su apropiada distribución. Eso es lo que reclamamos los empresarios, y sobre todo en Castilla y León, porque tenemos una gran, un gran potencialidad de cara al futuro, ¿no? Luego, en materia de renovables, son necesarias medidas de apoyo al desarrollo de los proyectos de generación y almacenamiento energético. Eso creo que va a ser el futuro, y así lo vemos los empresarios como va a ser el futuro, ¿no? Por un lado, y desarrollando también una estrategia de fomento que tenemos que fomentar del autoconsumo, tanto en los sectores públicos como en el privado, ¿no? Y por otro lado, en el ámbito también del ahorro y eficiencia energética, tenemos que señalar la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos de alta capacidad o la rehabilitación, como también se ha dicho aquí, de energética de edificios públicos y privados con la incorporación de mejor tecnología disponible en el consumo para investigación y desarrollo, ¿no? También queremos destacar dentro de nuestro punto de vista el potencial de futuro que tiene la tecnología del hidrógeno. Pues bueno, la verdad que según estudios internacionales que maneja la Unión Europea, el 30% de los automóviles que en el año 2050 van a circular van a estar movidos por hidrógeno. El 15% van a ser eléctricos y el resto van a ser híbridos enchufables. O sea que a larga distancia van a ser con tecnología del hidrógeno, a corta distancia va a ser eléctrico y a mediana distancia vamos a tener coches híbridos enchufables, ¿no? Y ya yo creo que debo de ir acabando, aunque en un principio me habían dado 5 minutos, pero creo que lo importante es lo que van a decir las personas que van a actuar ahora mismo en el panel, y yo creo que eso es importante. Pero también yo creo que es algo importante y que queremos desde el punto de vista empresarial, que se deben de recuperar las comarcas mineras y las zonas afectadas por el cierre de las térmicas y por el cierre de la energía nuclear. Creo que ahí hay un gran potencialidad para que Castilla y León pueda desarrollar esas comarcas y le dé mayor competitividad al sector energético dentro de Castilla y León. Por mi parte, muchísimas gracias, y yo estoy dispuesto a iniciar la mesa redonda y dar paso a los siguientes panelistas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Club de la Energía, a Iberdrola y a la Junta de Castilla y León por permitirme a mí como presidente el poder hablar en esta jornada, yo creo, tan interesante para el desarrollo futuro de Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, ya sin más, voy a dar paso a los panelistas, y en primer lugar quiero que tome la palabra Alfonso Arroyo González, que es el director general de Energía y Minas de Castilla y León. Alfonso, cuando quieras. Tienes 10 minutos tienes para tu presentación. Muy bien, muy bien. Pues buenos días a todos, y bueno, los agradecimientos de rigor, ¿no?, al Club Español de la Energía y a Iberdrola por organizar estas jornadas, ¿no?, centradas en nuestra comunidad autónoma. A lo largo de las exposiciones iniciales, una palabra se ha repetido, ¿no?, y es el liderazgo de la comunidad autónoma en generación renovable. Esto es así desde hace ya pues muchas décadas, en las cuales pues las principales centrales hidroeléctricas se instalaron en el oeste de la comunidad autónoma. Pero, como se ha destacado anteriormente, la comunidad de Castilla y León pues ha ido evolucionando en materia energética, y a esa generación convencional, a esa generación mediante carbón y mediante energía nuclear, pues le ha ido sustituyendo paulatinamente a partir más bien de los años 2000, del año 2000, un impulso importante y decidido a las energías renovables, principalmente la energía eólica. Bien, mi intervención se va a centrar en analizar un poco para todos vosotros en qué se ha basado esa evolución, ese desarrollo de la generación de energía eléctrica con renovables durante estos años atrás, estas dos décadas atrás, y bueno, cuáles son las oportunidades que vemos nosotros ahora a partir del año 2020 y como consecuencia, ¿no?, de todos estos compromisos
En materia de descarbonización del planeta, de cuidado, de lucha contra el cambio climático, en el cual pues, la energía, lógicamente, tiene un papel relevante, ¿no? Intentando dar la visión de la comunidad de Castilla y León para que, aprendiendo de las cosas que se hicieron bien y también de los errores que se hicieron en su momento, pues podamos plantear una verdadera transición energética hacia las energías renovables, ¿no? En Castilla y León siempre decimos que la transición energética es un movimiento imparable, si bien tiene un apellido que es la justicia, y para que la transición energética sea justa, pues el principal reto que tenemos es intentar conseguir generar empleos allí donde fundamentalmente se han destruido, ¿no? Porque por un lado tenemos mucha potencialidad, pero por otro lado también es cierto que existe, ¿no?, pues una problemática importante en determinadas zonas del territorio de la comunidad autónoma, y entonces pues esa oportunidad de generar empleo, de generar actividad económica allí, en esos lugares donde durante tantas décadas y durante tantos años pues se generó actividad económica y actividad energética, ¿no? Efectivamente, producimos un 40% más de la electricidad que consumimos. Del conjunto de la electricidad que consumimos, que producimos, el 40% pues lo exportamos, ¿no? Principalmente por dos motivos somos líderes. En primer lugar, porque tenemos unos recursos energéticos disponibles muy importantes, tanto viento como biomasa, como radiación solar. En definitiva, también hay nuevas tecnologías que no se deben de desdeñar, y por la propia configuración territorial de la comunidad autónoma, en la cual pues tenemos una red muy mallada y muy extensa que hace pues que esa capacidad de generación mediante energía renovable pues sea tan grande, ¿no? Es cierto que la capacidad de evacuación cada vez está más limitada y es imprescindible que salga esa planificación de la red de transporte 2021-2027, tanto estamos deseando desde nuestra comunidad, y entiendo que también el resto de comunidades autónomas, ¿no? Porque hay un contingente de generación renovable muy fuerte que viene, y es necesario pues dotar de mayor capacidad de evacuación. El grado de las renovables, casi siempre nos centramos en las renovables eléctricas, ¿no? Las renovables, cuando alguien habla de energías renovables, pues a la mente le vienen pues los molinos o las placas fotovoltaicas, pero bueno, también tenemos que hacer referencia a las renovables de carácter térmico, ¿no?, y a los biocombustibles. Como decía, a partir del año 2000 se produce un boom en la generación renovable. En torno al año 2000 se empiezan a instalar los primeros parques eólicos de la comunidad autónoma, y el desarrollo fotovoltaico tarda unos años más, en torno al 2007-2008, ¿no? Si bien existe un parón importante en el año 2013, motivado fundamentalmente como consecuencia de una serie de cambios regulatorios, así como por la situación de crisis económica que sufrió nuestra comunidad autónoma y el país, ¿no? Esa modificación de ese marco retributivo hizo que los proyectos de generación renovable se guardaran en cierta medida en un cajón, y es ahora, a finales de la década pasada y con estos próximos años que nos vienen, cuando se vuelve a retomar, ¿no?, un interés imprescindible por el desarrollo de renovables, ¿no? ¿Por qué fue diferente ese desarrollo? Pues en primer lugar por la madurez tecnológica distinta, ¿no?, entre las tecnologías, pero también hubo motivos ambientales y económicos que motivaron el desarrollo de unas tecnologías frente a otras, ¿no? Como decía, nuestro desarrollo en la comunidad autónoma se basó en una importante infraestructura eléctrica ya existente, pero no debemos olvidar tampoco que la cooperación se consideró un agente clave entre los diferentes equipos implicados, ¿no? No solo las empresas, no solo la administración, no solo el operador del sistema, no solo las entidades locales, todos aquellos actores que intervinieron en ese primer desarrollo de las renovables en la comunidad autónoma de Castilla y León hizo que
la continuidad también de los equipos en aquellos momentos hizo que el desarrollo de las energías renovables en Castilla y León pues fuera de esa manera, ¿no? Entre todos fuimos consiguiendo ordenar el desarrollo de las tecnologías desde una perspectiva energética, pero también medioambiental, para aprovechar al máximo el potencial renovable, y a ello le vino asociado la generación de un tejido industrial importante tanto a nivel regional como local, ¿no? Ese desarrollo industrial hizo que se generase empleo, fundamentalmente a través de esas industrias asociadas, y también, al albur de todos esos proyectos, se generó tecnología a través de inversiones en I+D, ¿no? Como consecuencia de ello, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a finales del año 2013, que como digo es cuando hubo ese parón, ya se contaban con cerca de 5.500 megavatios eólicos. Ahora mismo superamos ya la barrera de los 6.000, pero ya en el 2013 había 5.500. Es ahora en el 2020, a raíz de las últimas subastas de los años 16 y 17, cuando se construyen otros, se pone en funcionamiento otro contingente de otros más de 600 megavatios eólicos, pero en el 2013 ya había 5.500, ¿no? Como consecuencia de eso, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, fabricábamos gran parte de los componentes de los aerogeneradores, desde nacelles, torres, palas, multiplicadoras. En definitiva, como decía, se mantenían aproximadamente unos 3.000 empleos directos asociados, ¿no? al desarrollo del sector eólico, y algo más de la mitad de esos 3.000 empleos en el sector industrial. El caso de la energía solar fue distinto, ¿no? Fue distinto porque, aparte de que las cifras son cualitativamente muy inferiores, no solo en potencia instalada, sino también en empleos que se generaban, la fabricación asociada a la energía fotovoltaica era sensiblemente inferior, ¿no? Sí se fabricaban algunas células y algunos módulos fotovoltaicos, incluso surgieron algunas empresas de seguidores, ¿no? Pero aquel desarrollo industrial, con el parón de las inversiones, hicieron que todas esas industrias fueran cayendo poco a poco, ¿no? En el ámbito fotovoltaico. Sin embargo, en el sector eólico, todavía tenemos importantes industrias asociadas, ¿no? Y desde el año 2013 hasta el año 2020, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos fundamentalmente con el proceso de cierre de la generación convencional. En el año 2000, finales del año 2010, se aprueba una directiva comunitaria por el cual la minería de carbón, que se consideraba de carácter no competitiva, puesto que recibía ayudas a la producción, va viendo cómo van decreciendo esas ayudas en un horizonte hasta el año 2018, hasta finales del año 2018, en el que la Unión Europea establece la fecha tope, ¿no?, de la minería energética no competitiva, ¿no? Como consecuencia de ello, en el año finales del año 2018 cierran las explotaciones mineras de carbón, y ello hace que las centrales de generación térmica que habían surgido en torno a esas explotaciones, unido también a una serie de condicionantes, ¿no?, como el precio de los derechos de emisión de CO2, hace que las empresas propietarias o titulares de las centrales de generación térmica no acometan una serie de inversiones en materia medioambiental, de desnitrificación y de sulfuración, y como consecuencia de ello, en este mes de junio del año 2020, cierra, ¿no?, la generación convencional. Alfonso, perdona. Sí. Perdóname un segundo, Alfonso. Ya nos hemos pasado un minuto. Si puedes ir acabando un minuto, un minuto y medio. Muy bien. ¿Cómo vemos en la comunidad autónoma, a raíz de estas oportunidades que surgen ahora, ¿no?, con toda la corriente, qué es necesario? En primer lugar,
entendemos que es imprescindible establecer unos marcos regulatorios adecuados y predecibles en el tiempo. Unas reglas que sean sencillas y claras y que fomenten, ¿no?, la iniciativa empresarial. En segundo lugar, dado el contingente renovable que se va a instalar, es necesario, sí o sí, desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento energético, toda vez que la gestionabilidad de las energías renovables pues, no tiene punto de comparación con la energía convencional. En ese sentido, es imprescindible almacenamientos de carácter energético, tanto hidráulicos, bombeos de carácter reversible, así como almacenamiento en baterías. También se ha hablado de hidrógeno. Es necesario también, como apuesta de país, la comunidad autónoma también va a estar en ello. Otros desarrollos tecnológicos que ya vienen de tiempo atrás, pero que son bastante intensivos en empleo. La biomasa es necesario, sobre todo en aquellas zonas vinculadas a las zonas en transición, pues apostar por tecnologías intensivas en empleo. Pero también tenemos un campo muy importante a la hora de repotenciar las antiguas instalaciones. Como digo, se instalaron hace ya casi 2 décadas y poco a poco esos parques de generación, pues es necesario repotenciarlos. Ahí va a haber un muy importante nicho de empleo asociado, ¿no? Pero también tenemos que impulsar la hibridación de tecnologías. Tenemos que fomentar el autoconsumo, las nuevas figuras, las cooperativas energéticas y, sobre todo, y muy, muy importante, y en eso tenemos responsabilidad las administraciones públicas, pero también todos los agentes que estamos en este ámbito, una labor importantísima de comunicación. Es imprescindible comunicar, es imprescindible llegar al ciudadano, es imprescindible que entienda este mundo, que le hagamos partícipe, porque lógicamente en este ámbito de la generación distribuida el ciudadano se va a convertir en el eje de toda la generación con renovables. Alfonso, yo creo que ya debemos ir acabando, estamos en 15 Santiago. Minutos. Perfecto. Si te parece, yo tenía 2 preguntas para hacerte, pero te voy a hacer una y luego si tenemos tiempo al final te haré alguna otra, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti el recientemente aprobada subasta de renovables? Hay que decir que lo que ha salido es un borrador de normativa respecto al... Ha salido un real decreto y ha salido una orden, un borrador de orden que viene a regular las subastas. Es imprescindible, como decía, establecer un marco regulatorio que incentive y que impulse el desarrollo de las energías renovables. Por los números y por las cifras que han salido, en torno a 6 años aumentará un tercio la potencia instalada en el ámbito nacional. De 57.000 megavatios se va a pasar a casi 77.000 megavatios. Por tecnologías, la energía fotovoltaica es la que resulta más beneficiada y, si bien es imprescindible establecer estos marcos regulatorios, desde el punto de vista de la Comunidad de Castilla y León sí que echamos en falta algún aspecto. En primer lugar, no se establecen criterios para las zonas de transición justa. Es cierto que hay una serie de estrategias a nivel nacional en el que la transición justa y las zonas en reconversión pues parece que van a jugar un papel importante en el desarrollo de renovables, pero en esta orden de subastas no hemos encontrado criterios para las zonas de transición justa y tampoco se incluyen almacenamientos basados en bombeo, ¿no?, tales como las centrales depuradoras reversibles. Y yo creo que en ese sentido el borrador de subasta debería contemplar estos 2 aspectos. Asimismo, también decir que se establecen una serie de horas mínimas equivalentes para las instalaciones y en el caso de la energía fotovoltaica, pues quizá la Comunidad de Castilla y León, por el número de horas, sale o resulta algo penalizada. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. La verdad que ha sido interesantísimo y la pena es, como siempre en todas estas jornadas y en estos paneles, es el tiempo. Pero bueno, si eso volveremos, o también el público que lo está siguiendo, te podrán hacer algunas preguntas. Y ahora pasamos al siguiente panelista, a Luis Santos González, que es el alcalde del Ayuntamiento de Astudillo. Todos los siguientes panelistas van a tener 4 minutos y yo trataré de hacerle al final un par de preguntas. Por favor, ceñiros al tiempo y que no os tenga que llamar a ti. Yo sé que es poco tiempo para exponer las ideas, pero así está marcado. Así que cuando quieras, Luis, adelante. Gracias.
Bueno, yo voy a exponer básicamente mi experiencia desde el punto de vista de mi pueblo, es decir, como generador de recursos renovables, específicamente referidos a la generación eólica y algo de solar. Antes hablaba con Arcadio un poquitín sobre los antecedentes de todo esto, ¿no? De todo este montaje que al final pues, no deja de ser un cambio sustancial para la vida de un pueblo. Los antecedentes, por otra parte, yo entiendo que lógicos, pues fueron un poco caóticos, porque no sabíamos, en estudio tenemos, voy a empezar por decir que tenemos cuatro parques, estamos rodeados literalmente de parques. Tenemos el parque de Carrasquillo, Navazo, Teruelo y Chambón. Está ahora en última fase de tramitación un nuevo parque, el parque de Santa María de las Fuentes, de otros, creo que otros 100, más de 100 megavatios. Entonces, quiero decir que, bueno, yo quiero que mi planteamiento en principio sea para animar a todos los alcaldes a que, bueno, a que si tienen algún tipo de dudas, estas quedan despejadas. En cuanto a algún tipo de dudas, las propias, las lógicas, las que se nos presentaron a nosotros cuando se inició esto, antes se refería el director general a los inicios en los años 2000 aproximadamente. Nosotros empezamos a trabajar en el tema sobre los años 2000, 2001, 2002, 2003. Bueno, los recelos naturales que había entonces en la población, los recelos lógicos de los naturalistas, de los ecologistas, de los cazadores, incluso desde un punto de vista sanitario, recuerdo que estaban entonces muy en boga todo el temor que existía hacia las antenas parabólicas y todas aquellas antenas que había la posibilidad de que fueran cancerígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso se nos transmitió, todo eso se nos almacenó, todo eso se nos vino al ayuntamiento en el momento en el que planteamos el proyecto de construir el primer parque eólico. Bueno, todo ello se ha ido superando de una forma, incluso nos obligó a nosotros a tener que salir, porque éramos los primeros de nuestra comunidad, se nos obligó incluso a salir a otras comunidades a conocer la experiencia de otros pueblos que habían ya tenían puesto en marcha algún que otro parque. Bueno, yo quiero decir de cualquier forma que desde que nosotros tenemos los parques, evidentemente ha cambiado la fisonomía de nuestro pueblo y han cambiado muchas cosas en nuestro pueblo. Contribuimos a, como digo, a los recursos, a esta generación de recursos renovables, sobre todo desde el punto de vista, vamos, generación eólica. Lo que pues, ha proporcionado lógicamente a nuestros pueblos pues, una serie de beneficios de todo tipo. No sé, pues no voy a descartar de ninguna de las formas los recursos económicos que han supuesto para el pueblo. Nosotros no tenemos ninguna máquina, ningún parque en terreno propio del ayuntamiento, todos están en terrenos particulares, de manera que lo que el ayuntamiento de Astudillo percibe en concepto de beneficios de recursos de los parques viene vía impositiva, vía IAE o vía BIFE, vía desde el momento en que se califican los parques como bienes inmuebles y características especiales, pues se multiplica en la recaudación del IBI de rústica y de las parcelas, y ello es lo que genera pues, una serie de recursos pues, importantes para nuestro municipio, lo cual ya en sí mismo pues, supone un cambio importante del que se benefician directamente todos los vecinos. A estos recursos naturales, a estos recursos económicos, pues claro, no se puede, hay que unir forzosamente todos los beneficios que se generan durante los años que se construye el parque, es decir, aquí ahí se produce un movimiento de personal, de trabajadores, de casas donde se quedaban a dormir, incluso recuerdo los pensiones donde se quedaban a dormir, es decir, fueron unos años de mucho movimiento. Y básico y fundamental, una vez construidos los parques, ahora mismo se genera pues, todo el proceso de mantenimiento. Ahora mismo en Astudillo tenemos a una cuarentena, más de 40 chicos trabajando en el mantenimiento de los parques. Luis, por favor, vete terminando. Yo sé que es muy poco tiempo, pero nada, ahora en la pregunta podéis...
Termino rapidísimamente. De los 40 chicos que tenemos en Astudillo, ¿todos viven en el pueblo? No, pero esto nos ha ayudado de una forma muy importante a mantener población, que es el primer y principal problema que ahora mismo tenemos en todos los pueblos. Por tanto, básico, fundamental, el mantenimiento de los puestos de trabajo y los beneficios económicos que ha generado la instalación de los parques en Astudillo. Oye, una pregunta, Luis, antes de pasar al siguiente panelista. Oye, ¿qué herramientas o qué incentivos desarrollar el ayuntamiento para atraer inversiones de renovables? Bueno, de hecho, estamos trabajando en ello ahora mismo. Existe la posibilidad de bonificar los ICIOs, existe la posibilidad de llevar a cabo, se nos ha planteado por parte de la empresa que pretende construir ahora este último parque, existe una posibilidad legal. Y en función del presupuesto, de la concreción material del parque, insisto, vía IFIO, existe la posibilidad de bonificar el primer y los inicios, el momento de la construcción de los parques. Es la vía más directa, más básica y creo que la más efectiva a la hora de incentivar la construcción de los mismos. Y por ahí vamos a entrar nosotros. Nosotros ya lo hemos aprobado ya en pleno y nos falta cuantificarlo un poco en función de la concreción del parque. Vale, muchísimas gracias, Luis. Luego, si eso hay tiempo, haremos alguna otra pregunta. Y pasamos al siguiente panelista, que es Adolfo López Tejido, que es el director de Planificación de Investigación y Desarrollo de Iberdrola en Castilla y León. Cuando quieras, Adolfo, adelante. Vale, oye, muchas gracias, buenos días. Bien, yo pertenezco a IDE Redes Eléctricas Inteligentes, que es la empresa distribuidora de Iberdrola en España. Llevo ya muchos años en Castilla y León planificando la red. Y bueno, yo desde que ha empezado la jornada pues he estado escuchando la importancia que tiene la transición energética y toda la transición ecológica digital en la recuperación económica. Y ahí lo que sí que quería destacar es el papel relevante que va a tener las redes en todo este proceso. Es destacar que el papel central que tiene la red en todo el proceso de descarbonización, fundamentalmente porque está en el medio, digamos, de entre la generación y el consumo, donde van a ocurrir muchas cosas este proceso de transformación. Por un lado, lo habéis estado comentando todos, es decir, por el lado de generación se va a impulsar, digamos, un crecimiento muy relevante de la generación renovable, fundamentalmente solar, eólica. Es generación que normalmente pues, es poco gestionable, porque depende mucho de las condiciones climatológicas y, por lo tanto, se va a tener que añadir un factor de complejidad en la operación de esa generación. Buena parte de esa generación se conecta en la red de transporte, en la red eléctrica, pero también hay un buen contingente que se conecta en las redes de distribución, donde ya, Santiago, tú comentabas anteriormente pues los problemas que tenemos ya en ciertos niveles de tensión. En Soria era un ejemplo claro, pero tenemos más provincias de Castilla y León donde tenemos problemas para poder, digamos, incrementar la capacidad de la red para evacuar, no para consumir, donde tenemos capacidad más que suficiente para atender la demanda, ¿no? Pero la región de Castilla y León es una región puramente generadora, ¿no? Pues se va a convertir realmente más a futuro todavía en más generadora. Por el otro lado, por la parte de la demanda, lo que estamos asistiendo es una electrificación de la demanda, porque se están efectivamente electrificando otros sectores, como el sector pues, del transporte, los edificios, la industria, y así estamos viendo pues, cómo pues, esperamos que haya una penetración importante en los próximos años pues, de vehículos eléctricos, de bombas de calor, la electrificación del calor. Los clientes van a empezar a colocar más autoconsumo, que hay algo, pero a futuro pues esto se desarrollará más, se desarrollarán las comunidades energéticas renovables, que es otra figura que tenemos ahí, que digamos que está pendiente pues, de que se desarrolle más plenamente. Un cliente que cada vez es más activo, un cliente que va a gestionar su demanda y su generación
incluso a nivel doméstico, lo cual tiene una importancia muy relevante, porque para muchas de las cosas que van a ocurrir en la electrificación de la demanda van a ocurrir en redes de baja tensión. Y ahí es una red que hasta hace poco pues no teníamos prácticamente ninguna observabilidad, no teníamos prácticamente información. Ahora con el despliegue de contextos inteligentes empezamos a tener un volumen importante de datos, pero todavía tenemos que incrementar el nivel de digitalización en ese nivel de tensión. O sea, en definitiva, la red se va a convertir pues, en un plazo no relativamente largo, en una red que va a requerir manejar flujos de energía mucho mayores y además de una forma mucho más eficiente. Por eso el énfasis que estoy poniendo en la necesaria digitalización de la red. Necesitamos observar la red, necesitamos controlarla y necesitamos incluir más inteligencia en la misma para que todo esto que estamos hablando de la transición energética sea posible. Y además eso va a permitir también incrementar la resiliencia de la red, porque ya los clientes actualmente tienen unas expectativas en la calidad de servicio muy altas y a futuro, con el incremento del nivel de dependencia de nuestros clientes de las redes eléctricas, pues van a esperar todavía unos estándares mayores, ¿no? Y fundamentalmente pues es eso, es decir, nosotros necesitamos invertir y de forma ya importante en el refuerzo de red para permitir que esos flujos de energía puedan manejarse a través de la red y después incrementar la digitalización de la misma. Y después no hay que olvidar también un factor importante y es el factor el impacto al entorno que tienen nuestras redes, sobre todo en la avifauna, donde actualmente pues, no tienen una remuneración reconocida y ahí habría también que hacer un esfuerzo importante. En definitiva, bueno, pues yo creo que todo el sector eléctrico tiene una capacidad tractora en la actividad económica muy importante, tanto en movilización de fabricantes de bienes de equipo, empresas instaladoras de montajes eléctricos y todo esto pues, al final pues es una actividad que genera empleo y genera empleo además muy distribuido en toda la región. Oye, muchas gracias, Adolfo. La verdad que ya aprovechando que estás aquí, un director de Iberdrola, creo que no te puedes ir sin que te hagamos una pregunta, ¿no? Iberdrola, la verdad que estos últimos días ha presentado un plan histórico de inversión de 75.000 millones de euros para el periodo 2020-2025. ¿Cómo se ha propuesto desde IDE acometer parte de esa inversión? Bueno, efectivamente, yo creo que es la inversión más importante que ha hecho una empresa española en la historia. Realmente, bueno, de estos 75.000 millones, realmente hay 68.000 que van destinados a lo que es inversiones orgánicas y de ahí un 40%, que es una inversión, una parte muy, muy importante, son 27.000 millones, van a las redes. Las redes mundiales, ¿no? Todo de Iberdrola está implantado. En la parte que corresponde a IDE, pues es aproximadamente un 17% de todo ese montante, que son de orden de 4.500 millones, una cantidad impresionante. Es mucho, bastante más de lo que estamos invirtiendo en estos años. Realmente hay, aparte de lo que es las inversiones business as usual, lo que hacemos normalmente para la renovación de nuestra red y para atender pues, el crecimiento vegetativo de la demanda y mejorar la calidad, pues lo que estamos percibiendo es que necesitamos incrementar sobre todo inversiones en digitalización, como yo os he comentado antes, inversiones en refuerzo de red y de resiliencia y fundamentalmente la parte medio ambiente. Y todo esto además entendemos que hay que hacerlo de forma urgente, hay que hacerlo ya porque la red tiene que estar preparada para cuando vengan estas nuevas necesidades. No podemos esperar a que vengan las necesidades a empezar a hacer las inversiones. Sabemos que las inversiones en las redes requieren bastante tiempo de desarrollo y es necesario empezar ya a preparar la red para esta nueva realidad. Ahí es importantísimo vencer determinadas dificultades que tenemos actualmente. Uno de ellos es la limitación que tenemos las empresas distribuidoras, sabes que son empresas muy reguladas, porque tenemos un límite de inversión anual. Realmente por ley estamos limitados a 0,13% del PIB, no podemos invertir más. Sí que es verdad que en junio nos incrementaron eso a 0,14% del PIB, pero con la caída que esperamos este año del PIB, prácticamente no vamos a poder ni ejecutar el plan de inversiones que habíamos
presentado, ¿eh? Es decir, con lo cual, pues, es importante que ese límite, pues, se incremente, ¿no? Se incremente para poder abordar estas nuevas necesidades, ¿no? Y después también, bueno, por lo que ya he escuchado anteriormente, pues la necesidad de que las tramitaciones administrativas se agilicen para que podamos pues, realizar las inversiones con la mayor agilidad posible, ¿no? Después, bueno, está el tema de la Bizona, que he comentado antes, que también queremos hacer una importante inversión, pero necesitamos también, pues, que tengan su financiación adecuada, ¿no? Muy bien, Adolfo, oye, muchísimas gracias. Ahora, bueno, seguimos con un tocayo, con Santiago Arauzo García, que es el director del ERNOR en Castilla y León. Cuando quieras, tocayo. Hola, buenos días. Buenos días. La diversificación de actividades es nuestra estrategia para consolidarnos, crecer, generar el empleo y dar un servicio global a nuestros clientes. El ERNOR se estableció de forma permanente en Castilla y León a principios de los años 70, ligando su actividad a la construcción de infraestructuras eléctricas de distribución con Iberdrola. Actualmente, la implantación de esta compañía en Castilla y León abarca una cantidad amplia de sectores y actividades, desde electricidad, eficiencia energética, redes de comunicaciones, mantenimiento de redes de gas, mantenimiento de parques eólicos, industrias, sector terciario, incluso prefabricados de hormigón y medio ambiente. Y además tenemos una cartera de clientes en la actividad industrial que nos confieren gran estabilidad en el sector de los montajes. Esta diversificación abarca desde contratos de cientos de euros a varios millones. Actualmente hay en torno a 700 trabajadores en plantilla del ERNOR en Castilla y León, además de todo el personal añadido recurrente de subcontratas y colaboradores. Dentro de nuestro negocio de infraestructuras es vital para esta compañía como empresa contratista la existencia de inversiones, tanto de obra pública como de clientes privados, que nos permitan desarrollar nuestra actividad y nuestro crecimiento. En relación a las renovables y los proyectos que se han venido realizando en esta región en los últimos años, el ERNOR, como contratista en la ejecución de estos proyectos eólicos y fotovoltaicos, en parte como EPCista, ha conseguido generar una gran cantidad de puestos de trabajo. Es muy importante para nosotros que haya continuidad de este tipo de proyectos, que además generan mucha riqueza alrededor de donde se ubican. La existencia de una potente y moderna red de distribución eléctrica sirve como palanca para la creación de nuevas instalaciones asociadas a los nuevos usos energéticos que ya están ahí. Además, facilita la implantación de nuevas industrias o el crecimiento de las existentes y el acceso de las plantas de generación de energías renovables. Toda esta cadena es la que abastece de trabajo a nuestra compañía y es la que nos permite mantenernos y crecer, creando muchos puestos de trabajo, tanto directos como a través de subcontratas. El ERNOR, desde sus orígenes, que está trabajando con Iberdrola y después con Iberdrola, colaborando en la ampliación y mejora de sus infraestructuras y creciendo con ello, es conocedora como pocos de cómo puede crecer una empresa aprovechando las sinergias que se generan con la infraestructura eléctrica. Los empleos que se generan en el ERNOR, gracias al trabajo en las redes inteligentes, tienen gran valor por varios motivos. Son empleos con importante cualificación técnica. La formación tanto técnica como de prevención se actualiza y renueva todos los años. Son empleos estables y son empleos distribuidos localmente en la región, allí donde desarrollan la actividad, con lo que se contribuye a la fijación de la población en las zonas rurales. Además, se genera trabajo y negocio para subcontratas, almacenes y distribuidores locales. En relación a este personal necesario para el trabajo en redes inteligentes, quiero destacar la necesidad de una formación profesional que sea capaz de generar los trabajadores necesarios que demanda el mercado. ERNOR apuesta por incorporar personal joven que quiera desarrollarse en esta compañía. En estos momentos hay escasez de técnicos y es laborioso el proceso que hay que transitar hasta llegar a tener una persona formada adecuadamente. Las fuertes inversiones que está realizando Iberdrola se materializan en unas redes más extensas, con lo que permiten el acceso a más clientes potenciales generadores de negocio. Y estas inversiones, que son un poderoso motor de crecimiento y creación de empleo, generan un importante crecimiento de actividad y, por tanto, de empleo en el ERNOR. La apuesta de Iberdrola por la inversión, que esperamos siga por muchos años, durante estos meses de pandemia, por ejemplo, está manteniendo un alto nivel de actividad y, al contrario de lo que está ocurriendo con otros sectores, se están manteniendo los puestos de trabajo. Y es una situación muy a valorar, analizando todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Santiago, por favor, cuando vete acabando, lo siento. Dos frases. Como resumen, indicar que todas las medidas que se puedan tomar para promocionar las inversiones en redes de distribución redundarán directa e indirectamente en el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. Muchas gracias y quiero agradecer al Club Español de la Energía y Iberdrola por contar con el ENOR para esta ponencia. Muchas gracias, Santiago. Oye, lo único, una pregunta antes de pasar a Juan Luis. ¿Qué supone para el ENOR el impulso que se está dando para la minimización
del impacto de las redes en el entorno? Bueno, el impulso que está dando Iberdrola, como han comentado anteriormente, para minimizar el impacto de las redes, pues está actuando en varios frentes, ¿no? El soterramiento de las líneas aéreas en entornos urbanos, la protección a la naturaleza con la modificación de instalaciones para minimizar el riesgo de incendios, las protecciones de avifauna con la instalación de elementos anticolisión de aves y la modificación de los apoyos e instalación masiva de protecciones contra la electrocución de las aves. Estas inversiones son un importante volumen económico y, en la línea del comentado anteriormente, son una generación de actividad que tiene mucho peso y, además, son inversiones muy intensivas en mano de obra y generan muchísimos puestos de trabajo. En este sentido, estamos incorporando continuamente recursos humanos e invirtiendo en equipos para atacar todo este frente. Y teniendo en cuenta el tamaño de la biodiversidad de nuestra región, la apuesta es muy considerable. Esperamos que se siga invirtiendo y, como han comentado antes en Iberdrola, pues que se reconozca también las inversiones, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, pasamos a Juan Luis Pla, que es el External Affairs Manager de Nissan. Cuando quieras, Juan Luis. Bien, hola, buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, al Club Español de la Energía y a Iberdrola la invitación a participar en un sector como es el del transporte, el de la movilidad, que no podemos olvidar, y yo soy ingeniero energético, por tanto, para mí es muy importante que el transporte es el principal consumidor de energía del país y el principal emisor de CO2, y además cada vez lo va a ser más en comparación con otros sectores, a la luz de la generación eléctrica en los próximos años, cómo va a ir evolucionando. Bien, desde Nissan nosotros obviamente tenemos en cuenta esta visión integral, es decir, siempre hablamos del ciclo de vida, siempre cuando hablamos de vehículos y hablamos de energía y de impacto medioambiental, tenemos en cuenta el ciclo completo, es decir, desde la fabricación del vehículo al uso del vehículo, y ojo, no nos olvidemos, y el fin de vida del vehículo también es importante tenerlo en cuenta en este análisis de energía y en este análisis de impacto de CO2. En esta cadena hay que reconocer que, por ejemplo, el 80% de la energía se consume en el uso del vehículo, y ahí es donde, lógicamente, nos hemos ido centrando en los últimos años. Nissan lleva apostando claramente desde hace más de 10 años por la electrificación de la movilidad, electrificación 100%, sin descartar ningún otro tipo de tecnologías, y nos hemos marcado un objetivo a 2023 de que el 58% de todas las ventas del grupo Nissan en el mundo en 2023 sea el 58% vehículos electrificados. Insisto, no vamos a abandonar el liderazgo en la movilidad 100% eléctrica, pero lo que sí que hemos incluido son otras tecnologías que permiten una electrificación, quizás no total, pero sí paulatina, de la movilidad. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que ha salido ya en todo lo que ha sido el seminario, es decir, a lo largo de todas las conferencias anteriores, la neutralidad tecnológica en términos de emisiones de CO2 es un objetivo claro al 2050. Hay objetivos, hitos anteriores, importante destacar en el caso español el PNIEC, con un objetivo en el 2030 de 5 millones de vehículos eléctricos en la flota española, y en 2040 no nos olvidemos de que el objetivo de la Ley de Cambio Climático persigue que en 2040 dejen de venderse vehículos ya que emitan CO2. Por tanto, van a ser vehículos básicamente eléctricos o vehículos, por ejemplo, que utilicen la tecnología del hidrógeno, que en definitiva, insisto, un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico. Por tanto, lo que pasa es que la generación se hace en el vehículo gracias al hidrógeno en una pila de combustible. Bien, me gustaría introducir aquí, en el poquito tiempo que tengo, un concepto básico. Nissan habla siempre de que el vehículo eléctrico es más que un coche. ¿Qué quiere decir con eso? El vehículo eléctrico tiene la posibilidad de jugar un papel destacado de interacción con lo que se llama el ecosistema eléctrico. El vehículo eléctrico tiene la ventaja de que acumula energía. Ha salido varias veces la palabra acumulación de energía, tecnologías de acumulación de energía, y tenemos la ventaja de que es, en definitiva, una batería con ruedas. Aprovechemos la capacidad que tiene el vehículo de acumular energía eléctrica para no solamente recargarse, sino también utilizarse esa energía para suministrar energía a una vivienda, suministrar energía a un edificio o incluso a una red. Esto Nissan lo lleva desarrollando muchos años, lo que llamamos V2G, y que es en definitiva que el vehículo colabore también dentro del ecosistema eléctrico.
También destacar un elemento que la palabra la he oído poco a lo largo de la mañana y es economía circular. Es decir, Nissan ya está planteando la recuperación de baterías de vehículos eléctricos para poder utilizarlas en la acumulación de energías renovables, en instalaciones de energías renovables y poder de alguna manera aprovechar esas baterías para poder acumular esa energía. En definitiva, básicamente esto tiene unas grandes ventajas, tanto el V2G como la recuperación de baterías y su integración en el sistema, va a tener unas grandes ventajas, en nuestra opinión, desde el punto de vista del precio, es decir, vamos a conseguir reducir el precio de la energía para el ciudadano o para la empresa, y por otro lado también creemos que va a tener una gran importancia en las futuras smart grids a la hora de reducir las necesidades de nuevas infraestructuras de desarrollo, por ejemplo, de transporte de energía, dado que vamos a poder autoconsumir o consumir esa energía en los puntos en los que se desarrolle. Solamente destacar para finalizar dos palabras por mi parte. Una es necesitamos regulación y esa regulación tiene que ser una regulación inteligente, ha salido ya varias veces a lo largo de las distintas ponencias. Y una siguiente que le agradezco a Alfonso su comentario es comunicación, comunicación y comunicación. Es decir, informar bien correctamente a la gente, informar bien a las empresas de las enormes oportunidades que se presentan en este caso en lo que yo he participado con la parte del vehículo eléctrico. Muchas gracias. No te oigo, Santiago. No se oye. Ahora. Que tenía el micrófono cerrado, perdonad. Juan Luis, gracias por tu exposición y por ajustarte al tiempo que tenemos establecido. Y estaba comentando que tú has dicho en tu intervención que estáis apostando por la electrificación de los vehículos, ¿no? Pero ¿qué barreras veis para el desarrollo del vehículo eléctrico? ¿Veis alguna barrera importante o barreras importantes para ese desarrollo? Bueno, básicamente yo resolvería, hay varias barreras para el desarrollo de la movilidad eléctrica en toda su extensión en este momento. Yo destacaría dos. Una, el precio de los vehículos. Todavía son vehículos más caros que los vehículos convencionales por dos razones, el precio de las baterías y dos, la economía de escala. Todavía fabricamos pocos vehículos en comparación con vehículos térmicos, por tanto esos dos factores son críticos. Pero yo creo que en unos años, algunos hablan de 3 años, otros hablan de 4, el vehículo eléctrico ya estará a la par que un vehículo térmico y en ese momento ya no estará encima de la mesa la excusa o la razón del tema del incremento de precio. Cuidado porque un vehículo eléctrico en su uso es mucho más barato de uso que un vehículo convencional y por tanto hay que tener esa visión a la hora de hacer el análisis del coste. Y la segunda razón, lógicamente, es la falta de desarrollo de infraestructura para la recarga de los vehículos. Tenemos que tener en cuenta que al final estos vehículos van a dejar de pasar por una gasolinera convencional y van a tener que recargar sus baterías pues, en instalaciones que hasta ahora todavía tienen un escaso desarrollo en España. En las ciudades va a ser más fácil en lo que es la movilidad urbana porque básicamente los vehículos se van a recargar en las viviendas o en las oficinas donde el vehículo esté parado mucho tiempo, pero lo que falta es el desarrollo de esa red estructura interurbana, es decir, fuera de las ciudades, que permita una recarga rápida y una recarga segura de los vehículos cuando tengamos que hacer desplazamientos fuera de las ciudades. Yo, esos son los dos factores que más destacaría. Muchísimas gracias, clarísimo, lo has dejado. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ya al siguiente y último panelista, que es Alejandro Velasco Benito, que es el responsable de inversiones del Grupo Agropal. Cuando quieras, Alejandro. Hola, buenos días a todos y muchas gracias a la organización por contar con Agropal en esta jornada. Nosotros, como modelo de cooperativa agroalimentaria, abarcamos todas las partes del proceso, desde la producción primaria puramente agrícola, su almacenamiento, su adecuación comercial, su transformación e incluso una elaboración final de productos que acaban en la mesa del consumidor. Entonces, para nosotros la energía, digamos que está presente como coste y como elemento estratégico en todas las partes de nuestra cadena de valor. Nosotros, por ejemplo, producimos cereales, legumbres, producimos forrajes, los cuales transformamos en pienso, acaban alimentando animales, producimos quesos bajo la marca Cerrato, leche, producimos carne con denominación de origen Montaña Palentina Carne de Cervera, y producimos legumbres básicamente con denominación de origen en Tierra de Campos. En todos esos procesos de cadena de valor y de transformación consumimos básicamente tres tipos de energía, ¿no? La energía eléctrica, por ejemplo, tenemos
por encima de 50 contratos eléctricos en todos los centros productivos que abarcamos en Castilla y León y un poquito en Cantabria. Y es una parte de energía que consumimos como energía mecánica, movimiento de máquinas productivas, trasiego de productos, una parte importante como energía frigorífica en este caso, para el tratamiento de los líquidos, por ejemplo, en la fábrica de quesos Cerrato, la leche, o para la conservación de las producciones que requieren un frío. Aparte de los consumos eléctricos, también donde se ha hecho un gran esfuerzo en optimización, en conocer nuestros perfiles, pues ahí hemos implementado mejoras como es el autoconsumo solar fotovoltaico y sobre todo una optimización y una eficiencia, ¿no?, en este recurso. Otra parte de energía que consumimos es energía térmica, que utilizamos para el secado de forrajes, para el secado de cereales, para el tratamiento térmico de la leche, la producción de vapor para los procesos de la propia quesería, el secado del suero. En esa parte de energía térmica, Agropal ha apostado por una biomasa propia, una biomasa local, aprovechando el subproducto agrícola que es la paja de cereal, la peletizamos en nuestras propias instalaciones y hemos desarrollado calderas que nos producen aire caliente para el secado de forrajes, que nos producen vapor en el caso de la fábrica de pienso, ¿no? Son iniciativas que nos han hecho tener un ahorro energético y estar en sintonía pues con estas líneas de energía verde y de participar en lo que es la producción de energía y no solo nuestro papel como consumidores. Y luego, bueno, finalmente, desde el punto de vista de la logística y del transporte, los volúmenes que Agropal gestiona y comercializa son volúmenes ya muy grandes. O sea, un resumen puede ser que entre 150 y 200 camiones diarios de mercancía salen y entran de las instalaciones de Agropal. Entonces, digamos que en el esfuerzo logístico, desde la producción de materia prima, lo que ha hecho la cooperativa es estar presente muy cerca de las producciones. Agropal tiene del orden de 48 centros de recogida y almacenamiento de producto en la región. Eso hace que logísticamente estés muy bien preparado para la recogida de los productos agrícolas y su posterior, digamos, envío al circuito de comercialización. En la parte de comercialización trabajamos una parte también de distribución de productos, digamos, mayorista o para otros transformadores, pero cada vez más estamos haciendo las transformaciones de nuestros productos, como hemos hablado en piensos y en alimentos finales, ¿no?, carne, queso y demás. Entonces, bueno, en la parte de transportes y de logística hemos trabajado mucho en la optimización de rutas, en la modernización de flota, a la espera de novedades tecnológicas como la electrificación o el hidrógeno, pues renovar la flota significa tener vehículos que son más eficientes y consumen menos, ¿no? Bueno, también tenemos una pequeña iniciativa de puntos de recarga eléctrico para vehículos en nuestro centro comercial. Y en nuestra parte de tiendas y edificios finales y comerciales también somos consumidores. Tenemos una cadena de tiendas que estamos continuamente ampliando. Muchas son tiendas locales en pequeños municipios que permiten un acceso a la población que antes tenía que desplazarse a las ciudades, y en ellas también tenemos iniciativas y tenemos estudios ya para colocar energía solar, autoconsumo, igual que tenemos también en la parte de grandes centros de consumo, como es la fábrica de quesos de Cerrato, las producciones de piensos y forrajes, de Villoldo, de Astudillo, de Benavente. En definitiva, es un papel de participar como productores de energía pues en esta transición y utilizarlo como una mejora económica, de competitividad y sobre todo de posicionamiento de cara al cliente final, con esta imagen que tenemos de garantía, de trazabilidad y de calidad por nuestro origen, y aportarle este punto de sostenibilidad y eficiencia energética que queremos en el futuro va a ser muy, muy valorada por el consumidor final, que al final es el que tira de nuestras producciones, ¿no? Desde el inicio de la parte agrícola tenemos que tener que la cabeza final del sistema es el consumidor, ¿no? Un sentido y un valor añadido a nuestros socios productores. Eso es un poco nuestra estrategia desde el punto de vista energético. Muy bien, Alejandro. Oye, muchísimas gracias por tu exposición. Y una pregunta ya. O sea, dentro del sector agroalimentario, ¿qué iniciativas de sostenibilidad tenéis en la lucha contra el cambio climático? Bueno, por nuestra parte, empezamos como hace dos años con la instalación solar de autoconsumo. Nos enseñó. Bueno, sabéis que es un mundo muy cambiante, que ahora las tramitaciones son más fáciles, más sencillas, lo cual parece que hace dos años era otro mundo, ¿no?
Entonces, ya tenemos prevista la ampliación de esa instalación solar de autoconsumo, ya está aprobada. Nos ha permitido estudiar muy bien nuestras curvas y perfiles de consumo en otras industrias y tenemos ya estudios para instalaciones solares en principio de autoconsumo, sin exportación, porque tenemos muy buenos perfiles de autoconsumo en los centros productivos de más consumo. En la parte de biomasas, como os he dicho, hemos desarrollado calderas para el secado con aire caliente de forrajes y para la producción de vapor en ferrato. Y esas iniciativas las queremos ampliar a otra instalación más de secado de forrajes, precisamente en Astudillo, el pueblo de Luis que antes ha hablado, en Benavente, donde también secamos maíz y tenemos fábrica de piensos. Y luego, bueno, pues desde el punto de vista de logística, lo que hemos dicho, optimización de rutas, planes de control de vehículos de carga completa para optimizar tanto recogidas como entregas. Y esperar y estar con los ojos abiertos a las nuevas realidades y oportunidades, ¿no? En el mundo del hidrógeno, pues bueno, o sea, estar con los ojos abiertos para participar activamente como autoproductores de energía y mejorar así la eficiencia y al final pues la huella de carbono, ¿no? Importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ya antes de pasar a las preguntas, permitirme el agradecer a todos los panelistas, la verdad que el comportamiento excelente que han tenido, se han ajustado al tiempo, prácticamente hemos acabado en hora, por felicitaros por vuestras intervenciones fantásticas y realmente agradecer al Club de Amigos de la Energía la oportunidad de moderar este panel. Ahora me imagino que seguirán con las preguntas del público. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Tenemos bastantes preguntas, pero voy a haceros un par de ellas. La primera va destinada a Alfonso Arroyo. Alfonso, te preguntan si tenéis en marcha algún plan específico para que las inversiones que se van a producir en energía en Castilla y León sean desarrolladas por industria local. Plan específico como tal no existe. Lo que pasa es que bueno, pues las inversiones al final pues siempre alimentan, ¿no?, la industria local. Es decir, estas inversiones no se producen por iniciativa pública, son inversiones privadas, son las propias empresas, ¿no?, o bien las productoras o las generadoras, las distribuidoras, las que acometen esas inversiones y lógicamente existe una libertad de mercado, ¿no?, para contratar esas inversiones. Lo cierto es que uno de los factores de competitividad pues es la proximidad, la cercanía y muchos trabajos de las inversiones pues se desarrollan por parte de la inversión local. Por parte de la administración, en los programas de fomento y de subvenciones que sacamos, pues tampoco se puede establecer un criterio, ¿no?, diferenciador al respecto. Sí que es imprescindible que las inversiones que se financian aquí pues sean las inversiones que se financian por parte de la Junta de Castilla y León sean inversiones realizadas en el territorio de la comunidad de Castilla y León. Por poner un ejemplo, en el programa de movilidad eficiente sostenible que financia o que contribuye a subvencionar la adquisición de vehículos, esos vehículos se tienen que haber adquirido en concesionarios ubicados en la comunidad autónoma. Es decir, o sea, bueno, las inversiones en residencias, pues lógicamente también, ¿no? Pero plan específico como tal para esas inversiones, sobre todo privadas, pues no existe por la libertad de mercado en la que nos encontramos. Fenomenal, muchas gracias, Alfonso. Para Iberdrola, Adolfo, preguntan cómo afronta Iberdrola el aprovechamiento de las líneas existentes de las plantas térmicas que están cerrando y si se puede favorecer la evacuación de renovables nuevas a instalar en esas zonas. Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que las que están cerrando están dejando ahí unas capacidades de evacuación disponible y eso, pues efectivamente, existen proyectos ya previstos para desarrollar o sustituir esa capacidad disponible en la red, ¿eh? O sea, que eso se está aprovechando, ¿eh? Fenomenal, muy bien. Y una última pregunta para todos, si queréis, muy relacionado con el tema de la comunicación al que habéis referido bastantes de vosotros. ¿Pensáis que la sociedad, el ciudadano en Castilla y León ve la economía verde como palanca de reactivación económica? Y si no es así, ¿qué se puede hacer para difundir y para comunicar este aspecto? Alfonso, quizá como has hecho tu referencia a la comunicación, puedes comenzar tú, ¿te parece? Por ejemplo, estas jornadas que estamos organizando hoy son un claro ejemplo, es decir, acercar, ¿no?, la temática al ciudadano. Es una pena que en estas circunstancias pues, no podamos, ¿no?, hacer actos más de carácter presencial, pero desde luego cualquier tipo de comunicación, de difusión, de folletos, redes sociales,
en fin, hay multitud de formas de intentar acercar información al ciudadano. La cuestión es que el ciudadano no huya, ¿no?, del autoconsumo, no se pierda, ¿no?, y, sino que formando. Hay otra cuestión, es formación en especialistas. Si tenemos realmente instaladores bien formados, ellos son los que van a ir al cliente y los que van a conseguir que entre, ¿no?, en este tipo de inversiones. Fenomenal. ¿Alguno queréis añadir alguna cosa? Luis, quizá tú desde el ayuntamiento. Yo creo que no sé si información tenemos toda la que podríamos tener, pero lo que sí que estoy seguro y convencido es de que hay sensibilización, y eso es muy importante. La gente está sensibilizada con el tema cada vez más. A partir de ahí ya es una labor, pues, un poquitín de todos, de encontrar un sentido pedagógico al tema, pero lo que es fundamental es que hay sensibilización. Yo cada vez lo percibo más en la gente. Fenomenal. ¿Queréis añadir alguna cosa? Pues a mí me gustaría, soy Paul Bis. A mí me gustaría, en el campo donde yo me muevo, lógicamente, del vehículo eléctrico, pues recordar que en los orígenes, cuando en Nissan lanzamos los primeros vehículos eléctricos, tuvimos que ponerlo todo. ¿Qué quiero decir todo? Tuvimos que poner cargadores porque no había para cargar los vehículos eléctricos. Pero lo más importante, lo que tuvimos que poner es también la capacidad de nuestra red de distribución para hacer llegar la información. Es decir, formar a personas para que sepan las ventajas que tiene la movilidad eléctrica y que se pueden suponer a un particular o a una empresa la movilidad eléctrica y todo lo demás, es decir, los impactos que genera, por ejemplo, en materia de reducción de emisiones. En este sentido, hay gran información en las redes, lógicamente, pero muchas veces lo malo es que hay también gran desinformación, ¿eh? Y, por ejemplo, ha habido debates importantes sobre si el vehículo eléctrico realmente reduce las emisiones de CO2 tanto, porque depende de la generación de la propia energía eléctrica. Yo, en ese sentido, insisto, como experto que llevo trabajando muchos años en esto, defiendo ese mensaje donde haga falta. Es decir, el vehículo eléctrico es mucho más eficiente que un vehículo térmico, exclusivamente porque no tiene combustión. Y, por tanto, el vehículo eléctrico siempre va a estar llamado a ser un referente en materia de reducción de emisiones, independientemente de cómo generemos la energía eléctrica, que lo ideal sería generarlo con fuentes renovables y lo más cerca posible del punto de consumo. Muchas gracias, Juan Luis. Pues, Santiago, te devuelvo la palabra, si quieres, para cerrar la sesión. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que lo han dicho todos los panelistas y realmente es muy interesante estas jornadas, sobre todo, como se decía, para concienciar a tanto a empresarios, que es muy importante porque todavía hay mucha gente que no está concienciada de las utilidades de la energía verde, como al público en general, como a los ciudadanos, para que al final, poco a poco, vayan cambiando sus hábitos, vayan cambiando sus usos y vayan cambiando sus herramientas para poder hacer una economía, como decía Juan Luis, que no lo hemos nombrado, una economía circular. Y es verdad que hoy prácticamente no hemos hablado de la economía circular y es uno de los factores clave, ¿no?, en el desarrollo de las energías verdes, ¿no? No, yo nada más agradeceros al Club de Amigos de la Energía la posibilidad que me habéis dado de poder moderar esta mesa. Ha sido facilísimo, ha sido fantástico, la verdad, que y además sobre todo con temas muy interesantes que se han puesto encima de la mesa. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Santiago, a ti el primero, has llevado esto con una disciplina militar, ¿no? aplicado la disciplina de los de la mili, y por tanto me parece perfectamente. Yo creo que tomamos nota, ¿no?, de lo que habéis dicho, de lo que ha hecho Alfonso de difundir, ¿no?, y de comunicar, José Luis. Yo creo que para todo el mundo esto es un proyecto, como yo había dicho antes, que va a llevar generaciones, y la comunicación a las personas es fundamental, ¿no? Hablaba con el alcalde, ¿no?, de que estas cosas deben llegar a la gente, y nosotros nos ofrecemos ahí en la comunidad autónoma, y lo que estamos haciendo un poco como iniciativa, pues a continuar con ello, ¿no? Y no tardaremos mucho en volver a hacerlo. Muchas gracias a todos, a la consejería, sobre todo a los que nos han ayudado, a los que habéis participado y a todos los que habéis estado ahí. Cuidaros mucho en esta situación que tenemos. Un saludo para todos y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.